Hallelujah. All right. Let us pray. Father, can we all stand, please? Hola. ¿Podemos ponernos todos de pie, por favor? Vamos a orar. Lift your hands to Jesus. Levanten sus manos a Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For your beautiful presence. Por tu hermosa presencia. You are touching our lives. Tú estás tocando nuestras vidas. You are saving us. Nos estás salvando. You are healing us. Nos estás sanando. We are grateful. Estamos agradecidos. We thank you, Father. Gracias, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Touch every life today. Señor, toca cada vida hoy. Heal tonight. Sánalos hoy. Do miracles. Hace milagros hoy. Save the lost. Salva al perdido hoy. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. How many are expecting a miracle tonight? ¿Cuántos están esperando un milagro esta noche? How many believe that God can open the eyes of the blind tonight? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede dar vista a los ciegos hoy? Expect God's power to heal you tonight. Está expectante, está esperando un milagro de Dios para vos esta noche. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Now, my subject, lo que hoy quiero hablar tonight, esta noche, is make yourself saviors of men. It's a book. Tell them to put it. Okay. Pueden poner el libro Hacete Salvador de Hombres o Hazte Salvador de Hombres, el que está, por favor, en la pantalla, que ese es el título de lo que hoy quiero hablar. Hacete salvador o volvete salvador de hombres, debe ser el título en castellano. Si pueden ponerlo ahí, por favor. El título sería Hazte salvador de hombres. Amén. Amén. Obadiah chapter 1 and verse 21. Obedías. Obadiah. Abdías sería 1:21. Abdías 1:21. Ajá. Conviértanse en salvadores de hombres. Amen. Make yourself savior of men. Is that what it says? Obadiah said, convert yourself in savior of men. Make yourself. Yeah. Turn yourself. Yeah. Convert yourself in savior of men. Into a savior of men. Yes. Amen. Now, who is the savior of this world? ¿Quién es el salvador de este mundo? Who is the savior of this world? ¿Quién es el salvador de este mundo? Jesus. Jesús. Amen. Amen. But the Bible says, pero la Biblia dice, in Obadiah, en Abdías, chapter 1 and verse 21, 1:21, it says, saviors shall come on Mount Zion. Y subirán salvadores al monte de Sion. Amen. Amen. So even though Jesus is the savior, aunque there seem to be some other saviors. Sabemos que Jesús es el salvador, pero también hay otros encargados de traer salvación. Amen. Amen. And God is going to use you as a savior of men. Y Dios te va a usar a vos como salvador de hombres. How many are ready to be used as a savior of men? ¿Cuántos de ustedes están preparados para ser usados como salvadores de hombres? Amen. Amen. This is God's wish for everybody here. Este es el deseo de Dios para cada uno de ustedes que están aquí en este lugar. Amen. Amen. Now all these books are available. You didn't want me to introduce the books. Come on. Voy a presentar mis libros.
These books are all available. Todos estos libros ya se encuentran disponibles. All these books I have been introducing. Todos estos libros que los presentamos all available, están disponibles. And you can order, y lo puedes ordenar. You are going to receive your own set of these books. Y vas a recibir todo este, toda esta caja de libros. It's going to be a great blessing to you. Va a ser una gran bendición para tu vida. It is a new seed. And you have it in e-books as well. Okay, es una nueva semilla y lo tenés también en e-books, en libros electrónicos. You can get a QR code. Ahí lo tenés al código Q. Thank you. QR, el código QR para escanearlo. Luke chapter 2 verse 11. Lucas 2:11. Unto you is born this day in the city of David a savior. Y te es nacido en la ciudad que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Which is Christ Jesus. Que es Cristo Jesús. Amen. Amen. But in Obadiah chapter 1 and verse 21. Pero en Abdías 1. Obadiah chapter 1 verse 21. En Abdías chapter 1 verse 21. 1:21. En Abdías 1:21. It says more saviors are going to come. Dice que más salvadores van a venir. Amen. Amen. And these are little saviors. Y estos son pequeñitos salvadores. People who help people to know Jesus. Es la gente que ayuda a que otra gente conozca a Jesús. The only savior of the world. Que es el único salvador del mundo. Amen. Amen. So there is a prophecy. Hay una profecía. That saviors shall come. Que salvadores van a venir. Now in Iglesia Cristiana International. Ahora en la Iglesia Cristiana Internacional. This prophecy of Obadiah is going to happen. Esta profecía de Abdías está por cumplir. It says saviors shall come up on Mount Zion. Y dice que salvadores van a venir del monte de Sion, se van a levantar del monte de Sion. Mount Zion always speaks about the church. Mount Zion always talks. El monte de Sion siempre habla sobre la iglesia, se refiere a la iglesia. The Bible says we have come unto Mount Zion. La Biblia dice que nosotros venimos del monte de Sion. Mount Zion is the house of God. El monte de Sion es la casa de Dios. And the Bible says saviors will come out of Mount Zion or out of the church. Y la Biblia dice que salvadores van a venir desde el monte de Sion, desde la iglesia. Hallelujah. Hallelujah. And today, y hoy, I see many saviors. Yo veo muchos salvadores acá en este lugar. I see many saviors. Veo muchos salvadores en este lugar. Going out of this church. Están llenos esta iglesia de salvadores. To help to save Argentina. Para ayudar a salvar Argentina. Amen. Amén. Romans chapter 10, verse 14. Romanos 10, 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oh yes, and how shall they believe on him whom they have not heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? How shall they hear without a preacher? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? God is raising up preachers. El Señor está levantando predicadores. The most important profession in Argentina is the profession of a preacher. La profesión más importante que tenemos en Argentina es la profesión de ser un predicador. Amen. Amen. Preaching is more important than playing football. Predicar es mucho más importante que jugar al fútbol. Amen. Amen. Oh yes. Oh sí. Oh yes. Oh sí. Preaching will save people's lives. Porque predicar va a salvar la vida de la gente. Amen. Amen. Now, ahora, if God, si Dios, was to visit Argentina, tiene que visitar Argentina, himself, él mismo, and become a man, y se convierte en un hombre,
For just, you know, a couple of years. Por un par de años. What would he do? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué haría él? Yeah. Would he form a football team? ¿Él formaría un equipo de fútbol? Would he build a university? ¿Construiría una universidad? Would he build a hospital? ¿Construiría un hospital? If God became a man. Si Dios hiciera hombre y viniera acá. And came to Argentina. Y viene acá, y viene a vivir a Argentina. What would God do? ¿Qué él haría? Do you know what God would do? ¿Saben lo que Dios haría? If God became a man in Argentina now. Si Dios se convierte en un hombre y está en Argentina ahora, ¿qué haría él? What would God do? ¿Qué él haría? Hey. Hey. Now God did become a man. Ahora Dios se hizo hombre. 2000 years ago. 2000 años atrás. God became a man. Él se hizo hombre. And came to walk in our midst. Y vino y caminó entre nosotros. And he lived in our midst. Y vivió entre nosotros. His name was Jesus. Su nombre fue Jesús. His name was Jesus. Su nombre era Jesús. And for 3.5 years. Y por 3 años y medio. When God became a man. Cuando Dios se convirtió en hombre. What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? Football. Jugó al fútbol. Basketball. Jugó al básquetbol. Volleyball. Jugó al voleibol. Cricket. Jugó al cricket. Rugby. Jugó al rugby. Did he make a bank? Se puso un banco. Did he build a hospital? Construyó un hospital. Did he make a university? Hizo una universidad. What did he do? ¿Qué es lo que hizo? The Bible says he went about preaching. La Biblia dice que él anduvo predicando. He went about preaching. Él anduvo predicando. Teaching. Enseñando. And healing. Y sanando. All that were sick. A todos los que estaban enfermos. Aleluya. 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 That is why I say to you. Por eso es que yo te estoy diciendo. The most important profession, que la profesión más importante of all professions, de todas las profesiones que existen, is the profession, es la profesión of preaching, de predicar la palabra de Dios. Amen. Amen. In Matthew chapter 9, en Mateo 9, verse 35, verso 35, we see what Jesus, vemos lo que Jesús, God man, el Dios hecho hombre, what he did, qué es lo que él hizo. And this is what you are going to do. Y eso es lo que vos vas a hacer. I said this is what you are also going dije to do. Que eso es lo que vos vas a hacer. In Matthew chapter 9 and verse 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio predicando del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Evangelio. Evangelizando. And sanando. Y sanando. Hey. Hey. Preaching. Predicando. Teaching. Enseñando. Which one is enseñando? Enseñando. Enseñando. Preaching, teaching, and healing. Enseñando, predicando y sanando. These are the three things that Jesus did. Estas fueron las tres cosas que Jesús hizo. When God became a man, cuando Dios se convirtió en hombre, this is the most important work any human being can ever do. Estas son las obras más importantes que una persona puede hacer. Amen. 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 And you know, ¿sabes? I've been preaching and teaching for more than 30 years. Yo vengo enseñando y predicando por más de 30 años. Even though I am a trained medical doctor. Aunque yo me recibí de doctor, de médico. Yeah. I became a medical doctor in 1989. Yo me recibí de doctor en 1989. On the 10th of March. El 10 de marzo. Yes, I became a doctor. Yo me convertí en doctor. Hey. Hey. But I found a higher profession. Pero de repente encontré una profesión
que era mucho más elevada, más alta. Mucho, mucho higher. Mucho más alta. Yes. And what was that profession? ¿Y cuál era esa profesión? Preaching. Predicar. Teaching. Enseñar. And healing. Y sanar. Hallelujah. Hallelujah. Preaching, teaching and healing. Predicar, enseñar y sanar. And that is why tonight, y es por eso que esta noche, I want to invite you, yo te quiero invitar, to become a preacher, a que te conviertas en un predicador, and a teacher, en un maestro, and a healer, y en un sanador. This is the great profession. Estas son grandes this profesiones. This is the great profession. Esta es la gran profesión. Wow. Wow. It is greater than being a doctor. Y es mucho mejor que ser un doctor. Far wow. Greater than being a doctor. Mejor que ser un doctor. It's greater than being a lawyer. Es mejor que ser un abogado. You, are you a lawyer? Yeah, I'm a lawyer. Ah, it's greater than being a lawyer. Yo soy abogado y es mejor que ser abogado. It's greater than being a footballer. Es mucho mejor que ser un futbolista. Oh yes. Oh sí. Oh sí. Oh yeah. How many want to be preachers and teachers? ¿Cuántos quieren ser predicadores y maestros? Many, many preachers. Muchos predicadores. Many, many preachers. Muchos predicadores. Many, many teachers. Muchos maestros. And many healers. Y muchos sanadores. Tonight is your night. Esta noche es tu noche. Make yourself saviors. Prepárate para ser un human being. Prepárate para convertirte en un salvador de hombres. Amen. You know, these are the last words of Jesus. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. Yes. The last words. Las últimas palabras de Jesús. Before he went away. Antes que se vaya al cielo. In Acts chapter 1. En Hechos capítulo 1. He said you shall receive power. Él dijo, ustedes recibirán poder. Yes. And you are going to be my witnesses. Y van a ser mis testigos. In Jerusalem, en Jerusalén, in Judea, en Judea, in Samaria, en Samaria, and the uttermost parts of the world, y hasta lo último de la tierra. This is the last words of Jesus. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. That he spoke. Que él habló. When somebody is dying, cuando alguien está muriendo, or going out of this world, o se está yendo de este mundo, he will always say the most important things. Siempre dice las palabras más importantes. Oh yes. Oh sí. Oh yes. Oh sí. The last thing. Las últimas palabras. You know, most people are superstitious about last words. Mucha gente es muy supersticiosa acerca de las últimas palabras. Yes. People are afraid. You know, when somebody is about to die and he says something, they say, "Hey, be careful before he died. This is what he said." Toda la gente siempre presta mucha atención y tiene mucho cuidado de las últimas palabras cuando va a escribir algo. Dicen, tené cuidado que son las últimas palabras de esta persona. I remember one of my pastors, he died. Yo recuerdo que uno de mis pastores murió. And before he died, he couldn't even write. Y antes de morir él incluso no podía ni escribir. But he called his son. Pero llamó a su hijo. And he said, "Bring a tape. I want to record something." Y tráeme algo para grabar porque quiero grabar algo. And he spoke and recorded his last words. Y empezó a grabar sus últimas palabras. Yes. Sí. So when he died, entonces cuando murió, his family came. Toda su familia se juntó. And in my country, y en mi país, when somebody dies, cuando alguien fallece, the family takes the body. La familia agarra el cuerpo and buries for the burial. Y lo lleva y lo entierra. Yes. Sí. That's the rule. Así es la regla allá. But when this man was dying, pero cuando este hombre estaba muriendo, he made a small recording. Él hizo grabó sus últimas palabras. He said, "When I die, y él dijo, cuando yo muera, I am giving my body, quiero que mi cuerpo lo quiero dar to Bishop Doug Heward Mills. Yo quiero dar mi cuerpo al apóstol Doug Mills. Whatever he wants to do, que él haga lo que quiera con mi cuerpo. He should do it. Que él haga lo que quiera. Now, this man was from a royal family. Este hombre era de una familia real. And they had a special place to bury him. Y él tenía un lugar especial para que lo entierren. Hey. Hey.
But when they listened to the last words of this man, pero cuando ellos escucharon esta grabación con las últimas palabras de este hombre, they were afraid. Ellos se asustaron. And dijeron, they came to me and said, please take over. Y ellos me dijeron, por favor, hágase cargo de esto. We are afraid of what this man said. Porque tenemos miedo de lo que este hombre dijo. So I took his body. Entonces yo tomé su cuerpo. And I buried it in our church cemetery. Y lo enterré en el cementerio de nuestra iglesia. Yes. Sí. Yeah. Sí. You know, people are afraid of the last words. La gente tiene palabra de las últimas. La gente tiene miedo de las últimas palabras de las personas. Some years ago, algunos años atrás, there was a plane crash. Hubo un accidente de avión. Japan Airlines. De aerolíneas japonesas. 524 people died, something like that. 524 personas más o menos murieron. But this was a strange crash. Pero era muy extraño este accidente de avión. Before the plane crashed, antes de que el avión se estrelle, there was something wrong with the tail. Algo estaba pasando con la cola del avión, el ala, la cola. So when the pilot pushes it to go straight, entonces cuando el piloto trataba de ir derecho, the plane does not obey. El avión no le obedecía. Hey. Hey. So the plane was going by itself. Entonces el avión iba él solo, hacía lo que quería. Full of passengers. Lleno de personas. And it was going up. Y se iba para arriba. Then down. Y después se iba para abajo. And just before it crashes, y antes de que toque el piso, up again. Subía de vuelta. Left. Y se iba a la izquierda, right. A la derecha. And it flew like that for 1 hour. Y voló así por una hora. Hey. Hey. Lift your hand, you will never be on such a plane. Levanta tu mano para que nunca esté en un avión como ese. No, lift up your hand. Levanta tu mano, levanta tu mano. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. No one in this room. Ninguno en este lugar shall be on such a plane. Va a estar en un avión como ese. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Hey. Hey. Now, ahora, everybody knew that they were going to die. Y todos en el avión sabían que iban a morir. Yes. Sí. So, when the plane crashed, entonces cuando el avión se estrelló into the mountain, en la montaña, and they checked the bodies, y ellos empezaron a revisar los cuerpos, and the bags, y las bolsas, they were full of letters, y estaban llenas de cartas. Yes. Sí. Letters. Cartas. The last words. Las últimas palabras. Of all the people. De toda esa gente. Were writing to their wives. Le escribían a sus esposas. Some were writing to their girlfriends. Algunos le escribían a sus novias. Some were writing to their cousins. Algunos le escribían a sus sobrinos. Their children. A sus hijos. They never knew if they would get it. Ellos no sabían si iban a leer esas cartas. What do you think they wrote? ¿Qué pensás que escribieron? What do you think they wrote? ¿Qué pensás que escribieron? Don't forget to feed the dog. No te olvides de dar de comer al perro. Huh? Don't forget to feed the dog. No te olvides de darle comer al perro. Do you think that is what they wrote? ¿Pensás que ellos escribieron eso? Don't forget to take the cat to the vet. No te olvides de llevar el gato al veterinario. Don't forget to wash your clothes. No te olvides de lavar tu ropa. No. They must have written the most important message of their whole life. Ellos estaban escribiendo el más importante mensaje de toda su vida. Yes, the most important. Muy importante. Yes, of their whole lives. El mensaje más importante. Because it was their last words. Porque eran sus últimas palabras. The last words. Sus últimas palabras. Of a person. De una persona. Are frightening and ominous words. Ominous. Frightening, scary. Son palabras que producen miedo y temblor. Make you shake.
te hacen temblar. Tremble. Temblar, titiritar. Because it's the last words. Porque son las últimas palabras. And tonight, y esta noche, I am talking to you. Estoy por hablar about the last words of Jesus Christ. Acerca de las últimas palabras de Jesucristo. The last words of Jesus Christ. Las últimas palabras de Jesucristo. The last words of Jesus. Las últimas palabras de Jesús. Go into the whole world. Que les dijo a todo el mundo. And preach. Vayan a todo el mundo. Preach. Y prediquen, prediquen. Preach. Prediquen. Preach. Prediquen. Preach. Prediquen. Preach the gospel. Prediquen el Evangelio. Preach the gospel. Prediquen el Evangelio. Make yourselves saviors of men. Conviértanse en salvadores de hombres. Aleluya. Aleluya. Amen. 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 The greatest profession. La profesión más importante. Is the profession of preaching. Es la profesión de predicar la palabra. Oh yes. Oh sí. The Bible says. La Biblia dice. God has chosen that by the foolishness. Que Dios escogió a lo despreciado de este mundo. Of preaching, the foolishness of preaching. Que Dios God has chosen that by the foolishness of preaching, he will save men. Él dijo que por la locura de la predicación del evangelio nosotros vamos a salvar a las personas. Amén. Amén. This is his method of salvation. Este es el método de salvación. It may not look so clever to you. But this is the it may not look so clever to you. Parece que no es un método tan interesante. What verse is that? ¿Qué verso es? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Primera de Corintios 1:18. Oh, Primera de yes. Corintios 1:18. Oh sí. Oh sí, oh sí. ¿Ah? 21 o 18. 21. Okay, Primera de Corintios 1:21. 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow. Ay, Dios mío. God has chosen. Dios escogió. That by the foolishness. Que a través de la locura. Which one is foolishness? Locura. 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 Locura de la predicación. Y a través de la locura de la predicación. The foolishness of preaching. La locura de la predicación. Oh yes. Oh sí. You see, when you are a preacher, it doesn't look like an important job. Cuando vos sos un predicador, parece que no estás haciendo un trabajo importante. Yes. Sí. It doesn't look so dignified. Parece que no es un trabajo tan digno. Yes. But this is the greatest job of all. Pero es el trabajo más importante de todos. That is why Paul said in Romans chapter 1. Es por eso que Pablo dijo en Romanos 1. We are not ashamed of the gospel of Jesus. No nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo. We are not ashamed of this gospel of Jesus. No nos avergonzamos de este evangelio. We are not ashamed of the gospel. No nos avergonzamos del evangelio. It is all that we have. Es todo lo que tenemos. The gospel of Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo. Jesus is the savior. Jesús es el salvador. And the healer. El sanador. Of this world. De este mundo. How many of you are going to make yourselves saviors of men? ¿Cuántos de ustedes se van a convertir en salvadores de hombres? Saviors of resistencia. Salvadores de resistencia. Saviors of corrientes, ¿eh? Salvadores de corrientes. Saviors of Buenos Aires. Salvadores de Buenos Aires. Saviors of Paraguay. Salvadores de Paraguay. Saviors of Chile. Salvadores de Chile. Make yourselves. Salvadores de Uruguay. Saviors of Uruguay. Salvadores de Uruguay. Wow. Wow. Saviors of the world. Salvadores del mundo entero. Hallelujah. Hallelujah. I see the anointing. Yo veo la unción. I see the anointing. Veo la unción. Coming on your life. Que está viniendo sobre tu vida. To become a savior. Para convertirte en un salvador. Wow. And a healer. Un sanador. Hallelujah. Hallelujah.
Many years ago, muchos años atrás, I was in medical school. Estaba en, where? I was in school, medical school. Estaba estudiando medicina en el en la universidad. And I went to a different town for the studies. Y me fui a estudiar a un pueblo diferente. Yeah. And one night, y una noche, I was praying. Estaba orando. In the middle of the night. En el medio de la noche. I started praying around 7 o'clock. Y empecé a orar más o menos a las 7 de la tarde. Because I was alone. Porque estaba solo. And I fell asleep. Y me quedé dormido. How many have fallen asleep when you were praying? ¿Cuántos de ustedes se quedaron dormidos mientras oraban? Oh, it happened to me. Me pasó a mí también. But I woke up. Pero me levanté. At about 2 o'clock. Eran las 2 de la mañana más o menos. Yes. And I was listening to preaching by a man called Kenneth Hagin. Y estaba escuchando la prédica de un hombre que se llama Kenneth Hagin. And in the middle of the night, y en el medio de la noche, whilst the tape was playing, mientras estaba escuchando la prédica, something jumped out of the tape. Algo salió de la prédica. And entered my belly. Y entró en mi estómago. And then I heard a voice. Y tuve una voz. In the room. En la habitación. And the voice said, y la voz me dijo, from today, desde hoy, you can teach. Vos vas a enseñar. From today, desde hoy, you can teach. Vos vas a enseñar. This happened to me in 1988. Esto me pasó en 1988. Oh yes. Oh sí. That is about 35 years ago. Eso pasó como hace 35 años atrás. And that was the day. Y ese fue el día. God anointed me to teach. Dios me ungió para enseñar. Yes. And that's how come I'm here tonight. Y por eso yo estoy acá esta noche. Because I believed. Porque yo creí. Blessed is he who believes. Bendito es aquel que cree. That I was a preacher. Que yo era un predicador. That I was now a teacher. De que era ahora un maestro. Even though I had nothing to show, aunque yo no tenía nada para mostrar, only what I believed in my heart, solamente tenía lo que yo creía en mi God corazón. God had anointed me, pero Dios me ungió. He said, "From today," y me dijo desde hoy, "From today, desde hoy, you can teach, vos vas a enseñar, and preach, y vas a predicar, and today I'm preaching, y hoy yo estoy predicando, and I'm teaching, y estoy enseñando." Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tonight, esta noche, Jesus, Jesús, wants to anoint more people. Quiere ungir a más gente. And wants to change you. Y quiere cambiarte. Oh yes. Oh sí. When God anointed me, I was in medical school. Cuando Dios me ungió, yo estaba en la escuela de medicina. God didn't seem to bother about that school. A Dios parece que no le importaba mucho que yo estaba en la escuela de medicina. He put a hook in my heart. Él puso un gancho en mi corazón. And pulled me. Y me agarró, me tiró. I want you. Me dijo, yo te quiero a vos. You don't know me, but I want you. Vos no me conoces, pero yo te quiero. I want you to preach for me. Yo quiero que prediques I para want mí. You to talk about me. Yo quiero que hables acerca de I mí. Want you to love me. Yo quiero que me ames. I want you to know me. Quiero que me conozcas. Come. Vení. I will use you. Yo quiero usarte. And this is what God is telling you. Y eso es lo que Dios te está diciendo He's a vos telling hoy. You, come. Te está diciendo vení. He's telling you, come. Te está diciendo vení. I will use you. Te voy a usar. I will speak through you. Voy a hablar a través tuyo. I will send you. Te voy a enviar. You will speak to many people. Vas a hablar a la gente. I'll put my spirit in you. Voy a poner mi espíritu en vos. And you will speak to people. Y vas a hablar a la gente. For me. Desde mí. You will say my words. Vas a decir mis palabras. You speak my words. Vas a decir mis palabras. Not your own ideas. No tus propias ideas. Hallelujah. Hallelujah. How many of you want to become saviors of men? ¿Cuántos se quieren convertir en salvadores de hombres? Oh yes. Oh wow. Yes. Sí. You will be mini little Jesuses. Ustedes van a ser pequeños Jesuses. Little Jesuses. Pequeños Jesuses. Little Jesuses. Pequeños Jesuses. Going all over the world. Van a ir por todo el mundo. And that is what Jesus did. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? He came to this world. Vino a este mundo. The Bible says, "Unto you this day is born in the city of David a Savior." Y la Biblia dice que desde la ciudad de David está viniendo un Salvador. Ah. Wow. And what method is Jesus going to use to save people? ¿Y qué método es el
es el que Jesús va a usar para salvar a la gente. Number one is his blood. Número uno, su sangre. His blood. Su sangre. The blood of Jesus. La sangre de Jesús. Is the most powerful thing on this earth. Es la cosa más poderosa de la tierra. Very, very powerful. Es muy poderosa. The blood of Jesus. La sangre de Jesús. Can wash you. Puede limpiarte. Can cleanse you. Puede lavarte. And can make you a new person. Y puede hacerte una persona nueva. Hallelujah. Hallelujah. What can wash away your sins? ¿Qué puede limpiar tus pecados? What? Only the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Solo la sangre de Jesús. Oh, yes. Oh, sí. Nothing can wash away your sins. Nada puede limpiar tus pecados. Only the blood of Jesus. Solo la sangre de Jesús. Many years ago when my father was alive. Muchos años atrás cuando mi padre todavía estaba vivo. He loved to drink a coconut. A él le gustaba beber el agua de coco. Yes. And when the coconut water goes on your shirt, it makes a stain. Pero cuando ese agua cae en tu camisa, la mancha. And all his shirt had that stain. Y toda su camisa estaba manchada con el agua esta. And my mother asked me. Y mi mamá me preguntó una vez. Do you know why this stain is on your daddy's shirt? ¿Vos sabés por qué estas manchas están en la camisa de tu papá? She said it is from the coconut. Esto es por el agua de coco. And no soap is able to wash it. Y ningún jabón la puede lavar. Nothing can wash it. Nada puede lavar eso. Yeah. What soap do you have in Argentina? ¿Qué marca de jabón tenemos en Argentina? Ala. What soap do you have here? Ala. Many kind of soap. Ala. Yeah. Ala. Ala soap. Ala soap. And what other soap? What else? Ask them. Granby. ¿Qué otra marca tenemos? Skip. Huh? Skip. 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 Skip soap. Skip soap. Ariel. Ariel. Valish. None of these soaps can wash away your sins. Ninguna de estos jabones puede lavar tu pecado. Yes. None of them can wash away your sins. Ninguno puede lavar tu pecado. No, ninguno. Ninguno. None of these can wash away your sins. Ninguno de estos puede lavar tu pecado. Your sin will still be there. Tu pecado va a permanecer ahí. Because none of these can wash away your sins. Porque ninguno puede lavar tus pecados. There is only one thing that can wash away your sins. Hay solamente una cosa que puede lavar tus pecados. And that is the blood of Jesus Christ. Y esa es la sangre de Jesucristo. The blood of Jesus. La sangre de Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. His blood. Su sangre. Will never lose its power. Nunca va a perder el poder. Oh yes. Oh sí. The Bible says we are not saved by the blood of goats and cows. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por la sangre de carneros o vacas. No. We are saved by a special blood. Nosotros somos salvos por una sangre muy especial. Yes. The precious blood of Jesus. La preciosa sangre de Jesús. This is a special thing. Esta es una cosa muy especial. It will never lose its power. Que nunca va a perder su poder. Oh. Oh. Can you imagine if the blood of Jesus has lost its power in the year 2000? ¿Te imaginas si la sangre de Jesús hubiese perdido su poder en el año 2000? All those who were after 2000, you cannot be saved. Todos los que nacen después del año 2000 ya no podrían ser salvos. If the blood of Jesus had lost its power in 1950. Si la sangre de Jesús hubiese perdido su poder en 1950. 1950. Most of you here cannot be saved. La mayoría de los que están acá no serían salvos. You are out. Están fuera. Yes. But this blood. Pero esta sangre. The blood of Jesus. La sangre de Jesús. It will never. Nunca. Never. Nunca. Lose its power. Va a perder su poder. It is going on and on. Va de generación en generación. That is why even today, es por eso que incluso hoy, you can be saved. Vos podés ser salvo. Your sins can be washed away. Tus pecados pueden ser limpios. Through the blood of Jesus. A través de la sangre de the Jesús. Blood will never lose its power. Esta sangre nunca va a perder su poder. Aleluya. Oh. I remember some years ago.
Me acuerdo algunos años atrás. I was a doctor working in the hospital. Yo era, estaba trabajando como médico en el hospital. And I had a patient who was dying. Y tenía un paciente que estaba muriendo. Hey. Hey. He lost a lot of blood. Y perdió mucha sangre. And I wanted to help to save him. Y me fui a ver si lo podía salvar. So I went to the blood bank. Y me fui al banco de sangre. Blood bank. Al banco de sangre. You have blood banks here. Yeah, we have blood. We have. You have blood bank. Yeah, tenemos banco de sangre. Yes. And when I got there, they said we don't have this type of blood. Y cuando me fui ahí me dijeron no tenemos el tipo de sangre de esta persona. Yes. Sí. We don't have this blood. No tenemos este tipo de sangre. Hey. Hey. But I did not trust them. Pero no confié en ellos. So I went to the fridge. Entonces me fui al refrigerador. And I opened it myself. Y lo abrí yo mismo. And I searched all the types of blood. Y miré todos los tipos de sangre que había. I could not find the blood that I needed. Y no pude encontrar la sangre que necesitaba. Hey. Hey. I was so sad. Me sentí tan mal. Because I knew this man was going to die. Porque sabía que este hombre se estaba por morir. But as I was going out of the blood bank. Pero cuando estaba saliendo afuera del banco de sangre, I suddenly saw on a table some blood, and I said, "This is exactly what I need." De repente vi en una mesa un recipiente con sangre y dije, "Esta es la sangre que necesito." Hallelujah! Hallelujah! I said, "This is it." Esta es. But I had some terrible news. Pero me dieron unas muy malas noticias. The man told me. El hombre me dijo, all the blood on this table is expired. Toda la sangre que está en esta mesa ya se venció. Blood has lost its power. Perdió su poder. Finish. Finalizó. That is when I found out that blood loses its power. Y ahí yo me di cuenta que la sangre pierde su poder. Blood expires. La sangre se vence. So that is why we say the blood of Jesus will never, never, never lose its power. Por eso es tan importante que sepamos que la sangre de Jesús nunca, nunca, nunca va a perder su poder. Hallelujah. Tonight, esta noche, the blood of Jesus, la sangre de Jesús, is flowing. Está fluyendo en este lugar. Many people here. Acá hay mucha gente. Are going to be washed. Van a ser lavadas. By the blood of Jesus. Por la sangre de Jesús. Yes. Sí. If you look at my interpreter. Si vos me mirás a mí el intérprete. Hey, he was a terrible sinner. Yo era un terrible pecador. Full of spots. Lleno de manchas. Many bad things he has done. Hice muchas cosas malas. How can such a person become a preacher? ¿Cómo una persona como yo se puede convertir en un predicador? How is it possible? ¿Cómo es posible que una persona como yo se pueda convertir en predicador? But one day, pero un día, this man, este hombre, he found Jesus, encontró a Jesús, and he knelt down, y se arrodilló, and Jesus, y Jesús, poured his blood, puso su sangre, derramó su sangre sobre mí, and washed away, y me lavó, all the mistakes, de todos mis errores, all the spots, todas mis manchas, and he was clean, y me limpió completamente, and sanctified, y me santificó, by this blood of Jesus, por la sangre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. And today, y hoy, and today, y hoy, look at him, mírame. Look at him. Mírame. He's preaching. Estoy predicando. He's preaching. Estoy predicando. Because of the blood of Jesus. Porque la sangre de Jesús. That has changed him so much. Me cambió completamente. Changed him so much. Me cambió completamente. Changed him so much. Me cambió completamente. Today Jesus will change you so much. Hoy Jesús te va a cambiar completamente. Yes. You know my mother. Mi mamá. She's from Switzerland. Ella es de Suecia. Yes. Suiza. De Suiza. And one day she was sitting in my church. Y un día ella estaba sentada en mi iglesia. And I was preaching. Y yo estaba predicando. And she said, y me dijo, I don't recognize my son. Yo no lo conozco más a mi hijo. I don't recognize my boy. Ya no reconozco más a mi niño. I am her only son. Él es mi único hijo.
When she saw him, she said, I didn't teach him what he's doing. Yo no le enseñé a él lo que él está haciendo ahora. He's changed. Cambió totalmente. He's changed. Cambió totalmente. Because I was changed by the blood of Jesus. Porque yo fui transformado por la sangre de Jesús. Today I have good news for you. Hoy yo tengo buenas noticias para vos. You are going to be changed by this blood of Jesus. Vas a ser transformado por esta sangre. Changing you. Vas a ser transformado. Changing you. Vas a ser transformado. Changing your life. Va a cambiar tu vida. Completely. Completamente. There's a lady here. Acá hay una mujer. There's a lady here. Hay una mujer en este lugar. Your sins are so many. Que tenés muchos pecados. One lady, she was crying. Una señora estaba llorando. She had a little son. Tenía un pequeño hijo. And she was crying. Y estaba llorando. She said, "When my son grows up." Ella dijo que cuando mi hijo crezca. And asked me, "Mommy, where is daddy?" Y me pregunte, "Mamá, ¿dónde está mi papá?" She said, "I wouldn't know who is daddy." Yo no voy a saber qué decirle porque no sé quién es el papá. There are so many people. Hay tanta gente. More than 1,000. Más de 1,000 possibilities. Posibilidades. And she wanted to kill herself. Y ella se quería quitar la vida. And she was crying. Y lloraba. But she decided. Pero ella decidió. I'm going to call the pastor. Voy a llamar al pastor. And when she called the pastor. Y cuando llamó al pastor. She was crying on the phone. Estaba llorando en el teléfono. I'm going to kill myself. Y le decía, me voy a quitar la vida. Because I don't know what I will tell my boy when he asks me, who is daddy? Where is daddy? Porque no voy a saber qué decirle a mi hijo cuando me pregunte quién es mi papá. And the pastor said. Y el pastor le dijo. He prayed, Holy Spirit, tell me something to tell this lady. Y el pastor se puso a hablar diciendo, Espíritu Santo, por favor, revelame qué le tengo que decir a esta señora. And the Holy Spirit gave him a word. Y el Espíritu Santo le dio una palabra. Do you want to know what the Holy Spirit told this pastor? ¿Quieres saber lo que el Espíritu Santo le dijo a este pastor? Are you sure you want to know what the Holy Spirit said? ¿Estás seguro que quieres saber lo que el Espíritu Santo le dijo? The Holy Spirit gave him a scripture. El Espíritu Santo le dio una escritura. Though your sins are red like scarlet, aunque they shall be white as wool. Wow, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, van a ser blancos como la blanca lana, como la nieve. Aleluya. 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 So tonight, esta noche, Jesus is going to change your life. Jesús va a cambiar tu vida. For some people, he's making you saviors. Para alguna gente lo va a convertir en salvadores. And for some people, y para alguna gente he's going to save you, te va a salvar and heal you. Y te va a sanar. How many believe that Jesus is a healer? ¿Cuántos creen que Jesús es sanador? Oh, yes. Oh, yes, sí. There is no sickness, no hay enfermedad that Jesus cannot heal. Que Él no pueda sanar. Amen. 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 And tonight, y esta noche, whatever curse, whatever problem, cualquier maldición, cualquier problema, whatever sickness, cualquier enfermedad, you came with, que hayas venido, Jesus is going to touch you, Jesús te va a tocar, and he's going to heal you, y te va a sanar, he's going to open your eyes, va a abrir tus ojos. Jesus is an expert at doing impossible things. Porque Jesús es un experto en hacer las cosas que son imposibles. Tonight, esta noche, how many believe that Jesus can touch you wherever you are? ¿Cuántos creen que Jesús te puede tocar ahí donde estás? How many want the blood of Jesus to wash away your sins? ¿Cuántos quieren de ustedes que la sangre de Jesús limpie tus pecados? Hallelujah. Hallelujah. I want everybody to stand up, please. Quiero que todos se pongan de pie, por favor. No one should come forward yet now, please. Todavía no vengan adelante, por favor. I want to give an invitation. Quiero hacerles una invitación. Close your eyes for a moment. Cierren sus ojos por un momento, por favor. If you are here tonight, si estás aquí esta noche, and you want, y querés, the blood of Jesus to wash away your sins, que la sangre de Jesús te limpie de todos tus pecados, you want to become a new person, si querés convertirte en una nueva persona, you want to be born again, si querés nacer de nuevo,
If you are here like that, si vos estás acá, lift up your hand like this. Levanta tus manos así. Levanta tus manos. Levanta tus manos. No, no. I don't mean Christians. I say you are here tonight. Maybe somebody invited you, but you want to give your life to God. Okay. You want to be born again tonight. Okay. Alguna persona que haya venido. Put your hand down first. Pongan todos sus manos abajo. Porque la invitación es para alguna persona que hoy haya venido por primera vez, que te hayan invitado, que hoy hayas venido por primera vez a este lugar y quieras recibir a Jesús como el Salvador de tu vida. Yo te pido que levantes tus manos allí donde estás, por favor. Levanta lift tus manos. Your hands like this. Levanta tus manos así los que vinieron por primera vez. You si want quieren, to receive Jesus. Los que quieran recibir a Jesús como su Salvador. You want to receive Jesus. Los que quieran recibir a Jesús como su Salvador. Wherever you are. Allí donde estás. Lift your hands up now. Levanta tus manos ahora los que los you nuevos. Want to, your sins to be washed away. ¿Querés que tus pecados sean limpios? Then I want you to lift your hands. Levanta tus manos. Quickly. Rápido. Quickly. Rápido. Maybe you are not born again. Quizás no sos no naciste de nuevo. You don't know whether you go to heaven or hell if you die. Y todavía no sabes si te vas al cielo o al infierno si morís. Stop. Stop, stop the noise. You don't know if you go to heaven when you die. Todavía no sabes si te vas al cielo o al infierno si morís. And you want to say, Pastor, pray with me. Y vos querés decir, Pastor, orá por mí. I want Jesus to wash my sins with His blood tonight. Yo quiero que Jesús esta noche me limpie con su sangre de todos mis pecados. Then lift your hand like this. Entonces levanta tus manos así. And come to the front. Y vení al frente. All those who've lifted your hands, come. Todo lo que levantaron las manos, por favor, vengan quickly, al frente. Quickly, quickly, rápido, 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 venga rápido. Rápido, 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 por favor, rápido. I want Jesus to wash my sins away. Quiero que Jesús limpie mis pecados. Please allow them to come. Allow them por favor, to come. Déjenlos venir, déjenlos venir. Déjenlos hello. Venir. Déjenlos venir. Allow the people to come. Por favor, que venga toda la gente que quiera que sus pecados sean limpios y perdonados. Many people are coming. Mucha gente está viniendo. Come to the cross. I want to pray with you. Vengan a la cruz. Yo quiero orar por ustedes. Venga rápido. Rápido, por favor. Come to Jesus. Vengan a Jesús. Venía Jesús. Come to Jesus. Venía Jesús. Please allow the people to come through. Déjenlo venir, por favor, a la gente que levantó las manos. Déjenlo venir. Allow the people, please. Por favor, hagan lugar para que la gente pueda pasar. Por favor, ahí, que pueda pasar la gente que tiene que levantó las manos. Please allow, lift your hand and let them come. Por favor, levanten las manos y déjenlos venir a los que tienen las manos levantadas. Por favor. All those in this line, come, come. Todos, todos acá en esta línea, por favor. Come to Jesus. Vengan a Jesús. Come to Jesus. Vengan a Jesús. Come to Jesus. Vengan a Jesús. Vengan a Jesús. Vengan a Jesús. Let the people come, please. Déjenlo venir a Jesús. They should not stop them from coming. They are stopping them here. Por favor, stopping ahí. Them here, stopping them here. Tell them. Por favor, no les de, no les impidan venir, porque el apóstol está viendo que le están impidiendo venir. Por favor, déjenlos pasar. Déjenlos pasar. No les impidan venir. No los paren, no los paren, déjenlos venir, por favor, facilítenle el camino, por favor. I see some young men, come, come. Veo acá algunos unos jóvenes que no están pudiendo come. Venir, vengan por favor. Come. Vengan por favor. I want to pray with you. Esos jóvenes que levantaron la mano, vengan por favor, déjenlos pasar. Come to Jesus right now. Vengan a Jesús ahora. Hallelujah. Hallelujah. Now I feel siento there are many more people que hay muchas más personas who don't know Jesus as their savior. Que todavía no conocen a Jesús como su Salvador. But tonight, esta noche, Jesus wants to wash away your sins. Esta noche Jesús quiere lavar tus pecados. Wherever you are, a donde estés, if you want Jesus to change you, si quieres que Jesús te cambie and wash your sins, y te lave los pecados. Come quickly to the front. Venir rápido acá al frente, por favor, venir. Venga, por favor, rápido. Venir rápido al frente. Quickly, let them come. Rápido, déjenlo venir.
Beautiful. Hermoso. Come, my dear lady, come. Vení, vení, joven. Clap for them as they come. Clap for them. Aplaudan mientras ellos vienen, por favor, todos aplauden. Clap for them as they come. Todos aplauden mientras ellos vienen. All right. Everybody lift your hands. Okay, todos levanten las manos, por favor. Everybody lift your hands. Todos levanten las manos, por favor. And I want to pray with you right now. Y quiero orar con ustedes ahora. Everybody. Todos, por favor. Say this prayer. Say Jesus. Repitan esta oración. Digan Jesús. Tonight is my night. Esta noche es mi noche. Tonight is my night. Esta noche es mi noche. I come to the cross of Jesus. Yo vengo a la cruz de Jesús. Please forgive me for my sins. Por favor, perdóname mis pecados. Oh God, I am a sinner. Señor, soy un pecador. Oh God, I am a dirty sinner. Señor, soy un sucio pecador. But tonight, pero esta noche, I come to you. Vengo a vos. Just as I am. Así como yo soy. Please wash me with the blood of Jesus. Por favor, limpiame con la sangre de Jesús. Wash me with the blood of Jesus. Limpiame con la sangre de Jesús. Cleanse me, Lord Jesus. Limpiame, lavame, Señor. Have mercy on me, Lord Jesus. Have mercy on me, Lord Jesus. Tené misericordia de mí, Señor Jesús. Tonight I open my heart, Lord Jesus. Esta noche yo abro mi corazón, Señor Jesús. Come into my heart. Vení a mi corazón. Make me a new person. Haceme una nueva persona. Everybody lift your hand like this. Todos levanten sus manos así, por favor. Say Jesus. Y digan Jesús. I can't hear you. Say Jesus. Digan más fuerte, Jesús. Make me a new person. Haceme una nueva persona. Take my life. Toma mi vida. I give you my life. Te doy mi vida. Take my life. Toma mi vida. Make me a new person. Haceme una nueva persona. From tonight. Desde esta noche. I belong to God. Yo le pertenezco a Dios. I belong to Jesus Christ. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. I shall serve Jesus Christ. Y yo voy a servir a Jesucristo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Now wave your hands like this. Everybody say thank you, Jesus. Ahora mueve tus manos así, mueve tus manos y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For saving me. Por salvarme. Tonight. Esta noche. Hallelujah. 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 Now. Okay. Hay una bandera blanca. Todas las personas nuevas. Okay, espera un segundito, okay. Lift up one finger like this. Levanta un dedo así como está levantando él. Levanta un dedo así. Levanta un dedo. Everybody. Todos levanten un dedo así. Say after me. Y digan, repitan después de mí. Satan. Satanás. Listen very carefully. Escúchame bien. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. From tonight. Desde esta noche. I will not follow you again. No te voy a seguir nunca más. I will not serve you again. No te voy a servir nunca más. I belong to God. Porque yo le pertenezco a Dios. I belong to Jesus. Yo le pertenezco a Jesús. Satan, I bind you in the name of Jesus. Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Now lift your two hands. Levanta tus dos manos. And say thank you to Jesus. Y decirle gracias a Jesús. Everybody wave your hand and say thank you to Jesus. Todos muevan sus manos y digan gracias, Jesús.
Gracias. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Give the Lord a mighty clap offering. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. I want you to put your hand wherever your sickness is. Quiero que pongas tu mano donde está tu enfermedad. Don't move. Everybody stay where you are. No te muevas, no se muevan. Pongan sus manos. How many believe that Jesus can heal you tonight? ¿Cuántos creen que Jesús los puede sanar esta noche? Whatever problem you have. Cualquier problema que tengas. Put your hand there. Pone tu mano donde está tu problema. If it is your eyes. Si son tus ojos. There's somebody being healed in the eyes. Alguien va a ser sanado de los ojos. If it is your eye, put your hand on your eye. Pone tus manos en los ojos. If you cannot hear, put your hand on your ears. Si no puedes oír, pone tus manos en los oídos. Maybe you have a heart disease. Si tenés alguna enfermedad del corazón. Maybe you have cancer. Quizás tenés cáncer. Put your hand wherever. Poner tu mano donde está tu enfermedad. He is the Lord that healeth us tonight. El Señor es el que nos va a sanar esta noche. Father, thank you right now. Señor, gracias ahora. Thank you for your miracle power. Gracias por tu milagroso poder. Thank you for healing. Gracias por la sanidad. Jesus heals. Jesús sana. And deliver. Y libera. And set free tonight. Y liberta a las personas esta noche. Receive your healing. Recibí la sanidad. Receive your healing. Recibí la sanidad. I pray for you. Oro por vos. Power belongs to God. El poder le pertenece a Dios. Power belongs to God. El poder es de Dios. Receive healing. Recibí sanidad. Receive healing. Recibí sanidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, I thank you. Padre, te agradezco. For your mighty power. Por tu grandioso poder. How you have healed many people tonight. Por las sanidades que has hecho esta noche. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Now lift your hand and thank God right now. Levanta tus manos y agradecele a Dios. Thank God right now. Many miracles have taken place. Muchos milagros pasaron esta noche. Many, many miracles. Muchos milagros pasaron esta noche. Jesus, thank you. Gracias, Jesús. For your mighty power. Por tu grandioso poder. For what you have done tonight. Por lo que hiciste esta noche. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Thank you for your power. Gracias por tu poder. Thank you for your power. Gracias por tu poder. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now. Ahora. I want you to check yourself. Quiero que te chequees lo que la enfermedad. Whatever problem you had. La enfermedad que tenías, quiero que te pruebes. Many things have happened. Porque muchas cosas pasaron. There are people here. Hay gente acá. God has touched you. Que Dios te tocó. Wherever you are standing. ¿A dónde estás? Wherever you are sitting. ¿Dónde estás sentado? Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Decirle gracias, Jesús. For many miracles. Por los muchos milagros. Hallelujah. Hallelujah. Now just close your eyes for one moment. Cerrá tus ojos otra vez. Cerrá tus ojos. If you are here tonight. Si estás acá esta noche. And you can sense that Jesus has healed you. Y vos podés sentir que Jesús te sanó. Lift up your hand like this. Levanta tus manos así los que sintieron que Jesús lo sanó. Maybe you had a problem. Quizás tenés un problema. But the problem is gone. Pero el problema se fue. Not that you are believing it will be gone in the future, but right now you can see that something has happened. Si vos podés ver ahora que tu problema se fue, no que se va a ir en el futuro. Si God ves ahora yes. Que Jesús te tocó, levanta tus manos. Hallelujah. Then lift up your hand right now. Levanta tus manos ahora. Now wherever you are. A donde estés. If God has touched you. Si Dios te tocó. I want you to come to me. Quiero que vengas acá arriba. I'm going to take a testimony and I'm going to pray for you. Quiero tomar un testimonio y orar por vos. So wherever you are, en donde estés, if God has healed you, si Dios te sanó, come to me. Vení acá, por favor. Come now. Vení ahora si Dios te sanó. Maybe you couldn't see, but now you can come. Vení acá. Come this way. Vení acá. Come on the stage. Vení acá. Well, come. Vení al púlpito. There's somebody you couldn't see. Alguien que no podía ver. But now you can see. Pero ahora puede ver. You couldn't walk. No podías caminar. But now you can walk. Pero ahora puedes caminar. You had pain. Si estás acá. But Jesus has done something. Y Jesús hizo algo. Venga rápido. Venir rápido, venir quickly, rápido. Quickly, venir rápido, venir rápido. Quickly.
Vení rápido, vení rápido. Miracles. Many, muchos milagros. Let them come, come. Vení, que vengan, que vengan, come. Que vengan, que vengan. There is a lady with a breast lump. Hay una mujer que tenía un tumor acá en el pecho. Somebody here with a lump in your breast. Una mujer que tenía un tumor en el pecho. The lump is gone. Ese tumor se fue. Check right now. Chequeate el pecho. And lift your hand and come quickly. Levanta tu mano si vení, si fuiste come, vos. Come. Venga, vení, come vení. To me on the stage. Vení, vení, el que fue, el que sintió eso, que venga, que venga. Somebody to take my iPad, please. Por favor, alguien que agarre el iPad del pastor, alguien que lo guarde. Many miracles tonight. Muchos milagros esta noche. Muchos milagros. Muchos milagros. Who is the breast healing? Come to me. ¿Quién es el que ha sido sanado? Vengan acá. Breast. Ah, are you the one? La que fue sanada del pecho, que quickly. Tenía un tumor en el pecho. ¿Quién tenía un tumor? Somebody, if you are here, come quickly. Let them come. La mujer que tenía un tumor en el seno, que pase, por favor, déjenlos pasar. Many miracles. Everybody stand up, please. Todos se paran. If God has healed you, si el Señor te sanó, come onto the stage. Vení acá al púlpito. There is an eye healing. Hay alguien que se sanó de los ojos. Who is the eye? ¿Quién eye. Se sanó de los ojos? Eye. De los ojos, ellas beautiful. Dos. Ellas dos. Another breast. El pecho, ¿quién se sanó del seno? El seno. Another breast healing. Alguien que se sanó del seno, tumores. Quickly come to me. Por favor, vengan rápido, vení. Come vengan. Now. Que venga. There's deja, power here tonight. Déjela venir. Hay There's, poder. Let them come. Somebody with a colon problem. I don't know what colon. Alguien que tenía problema en el colon. Alguien que tenía algún tipo de problema en el colon que ha sido sanado también. Many miracles tonight. Muchos milagros esta noche. Muchos milagros. Many people have been healed. Muchos han sido sanados. If God has healed you, si Dios te sanó, you need to come now. Necesitas venir ahora. Vení you need to a contar. Come right now because this is a miracle time. Vení a contar porque este es un tiempo de milagros. This is a miracle este service. Es un tiempo de. Déjenlo pasar si recibieron milagros. Déjenlo pasar. Déjenlo pasar. What happened to this? Come. Is your hand up? Let them come. Déjenlo. Don't stop them. No los dejen. No los paren. Déjenlo pasar. Déjenlo pasar. What happened to you? Come. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué te sanó el Señor? ¿De qué te sanó el Señor? Estaba mal del intestino, no digería nada y recién sentí el milagro. No digería nada. Todo lo que comía, frito, hervido, me hacía mal. Toda la convención ayer y antes de ayer iba y venía al baño, todo lo que comía. Everything like she feel really bad. He went to the bathroom every time and now she feel is everything is gone. The pain is gone. The pain is gone. Give the Lord a clap offering. Aplaudí al Señor Thank en el nombre you, Lord, de Jesús. For your power in the name of Jesus. Gracias, Señor. Amen. Somebody with a leave her down. Déjala ahí. Breast. Alguien con el pecho que le sanó del pecho. ¿Quién tenía un tumor en el pecho acá? Come, somebody with a breast healing. Venga, los que tenían un tumor en el pecho o algo en el pecho que Dios les sanó. What happened to you? ¿Qué te pasó? Tenía. ¿Qué te pasó? Complejo. O sea, hoy estuve todo el día con ese dolor y incluso en la oración tenía el dolor y cuando terminaron de orar ya no lo sentía más y me probaba y ya no está. Sí, en el pecho derecho. She a lump in the breast. A lump in the breast. And where is the lump? ¿Y dónde está ahora tu el quiste? ¿Dónde estaba el quiste? En el seno derecho. In her right, is it gone? Se fue, no está más. No está más, no más. No más. Gone. The breast, no más. No está más. How do you say it's gone? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Thank you, Lord, in Jesus' name. Are you happy tonight? ¿Está feliz esta noche? Muy feliz. Why? Hello. Hey. You are disturbing. Please. Por favor, vamos a parar un poquito ahora. What happened Hola. To this lady? ¿Qué pasó? No tengo más el tumor que tenía acá. Y tenía arritmia al corazón y me siento sana en el hombre. She had a tumor. Where tumor. ¿Dónde era tu tumor? She had a tumor here. She had. And his arrhythmia and this arrhythmia in yes. the heart too. Right.
Where is the tumor? What happened? What is the tumor? ¿Dónde está el tumor ahora? No tengo. Desapareció. No más. Huh? Look at this lady. No más. She had a tumor. Ella tenía un tumor. A tumor. Un tumor. Are you telling the truth? ¿Estás diciendo la verdad? Amén. Amén. ¿Estás diciendo la verdad? And se fue. Se fue. No está más. No siento nada. No, I can feel nothing. Wow. Wow. Give the Lord a clap offering. Aplaudí al Señor. Come, lift your hand. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Thanks for your power. Gracias por tu poder, Thanks Señor. Gracias por tu sanidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bidia, another breast. Otro del pecho. Another breast. Yes. Mama, come this way. Vení. What happened? ¿Qué pasó? Tenía acá un nódulo y nunca me hago ver y ahora me quemó y no tengo más nada. She had a lump. Wow. She had a lump. What happened to you? ¿Qué pasó? Cristo me quemó mi nódulo. Jesus burned away the lump. Jesus burned away the lump. The lamp in the breast has disappeared. Desapareció. Give Jesus a shout of desapareció, praise. Desapareció el nódulo que tenía ahí. Thank you, Lord, for your power. Gracias, Señor, in por el name poder. Of Jesus. Wow. Wow. A night of miracles. Una noche de milagros. What happened to you, my ¿Qué pasó? Dear? ¿Qué pasó con vos? Una semana tenía un dolor en mi pecho y sentía una pelotita y hoy me dolía mucho y ahora desapareció todo. Like from a week ago, she feeling her breast pain and she have a lump and ahora and now, me toco y no tengo nada. And now she touch it, doesn't it's no more over there. It's no more the lump. No more pain, no more lump. No hay más dolor, no hay más nódulo, no hay más pelotita, no hay nada. Hallelujah. Tonight, Jesus is a breast surgeon. Hoy el Señor está operando los senos. Where's the lady? Come back. Wow. Gloria a Dios. Who is this lady wearing an Argentina jersey? ¿Quién es esta mujer que está usando una remera de Argentina? Power belongs to Jesus. El poder le pertenece. Power belongs to Jesus. El poder le Receive pertenece. It. Recibe. Thank you, Lord. Leave her down. Leave her down. Ella. What happened to this lady? Come. Ah. Wow. Looks like Messi. Parece Messi. Argentina, sí. What happened to you? ¿Qué pasó? Yo subí con el dolor al altar, pero acabo de recibir la sanidad. Me caí y me dolía mucho las piernas izquierdas. Ajá. Y en el nombre de Jesús estoy sana para la gloria de Dios. Her leg, she fell down and her leg was out with sore and now it's gone. The sore is gone. Is the pain gone? ¿Se fue el dolor? Se fue el nombre de Jesús, gracias. In the name of Jesus, in Jesus' name. Wow, look at that. Wow. Is Jesus not wonderful tonight? Jesús es maravilloso esta Jesus noche. Jesus is wonderful tonight. Jesús es maravilloso esta Let noche. Let her come back. Que venga. Wow. Come here, my dear. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Another jersey. There's somebody else with a jersey. Otro más con una remera argentina acá. Is this a lady? Is she? Hoy está llamando todo lo que no. What happened, my dear? Come to me. There's power here tonight. Hay poder acá esta noche. Amén. Tenía, me hicieron una mamografía hace más o menos un mes y medio y me descubrieron una como una pelotica acá grande, así de grande, y ya no la tengo. She had a lump in the breast. Like from 1 month ago, she was. They take a X-ray and it was there, and then she's touching and can't feel anymore. No. She cannot feel the lump in her breast no puede, anymore. No siente más nada en el pecho. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tenés? 52. 52. 52 year old lump in her breast. Y tenía un nódulo acá Vanished. En el pecho. Y desapareció, Vanished. Desapareció, Vanished. Desapareció. By the power of God. Por el poder de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. What is happening here? Come here, my dear. This lady was bleeding. She couldn't even come to church because of the bleeding. Ella estaba
Ella estaba sangrando, dice, sangraba y no podía venir a la iglesia. Contanos qué pasó, por favor. And what happened? Tonight she has been healed. She went to the bathroom to check. The bleeding has stopped. Bleeding. And the pain has also stopped. Wow. Wow. I will let you say too. Hace dos semanas fui al doctor por una molestia en el. Give volume on his microphone, please. This microphone. Y salí con otro problema y me detectaron un fibroma en el ovario. Yo caí en un estado de presión, no podía levantarme, qué sé yo, y empezó lo sangrado. Y me sembraron, el pastor Fabián me sembró la entrada y yo decía, yo tengo que estar. Vine con sangrado, vine, no podía estar del dolor. Pero hoy cuando entré acá le dije al Señor, yo no quiero esa enfermedad para mí, no quiero nada. Y antes que el obispo empiece la administración, me fui al baño y sentí un fuego. Ese fuego que quemaba desde acá y se me había cortado la hemorragia. Ya no tengo más hemorragia. ¡Wow! 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 What happened to her? ¡Wow! The bleeding stopped. ¡Wow! ¡Wow! There's power here tonight. Hay poder esta noche. There's power here tonight. Hay poder aquí esta noche. There's power here tonight. Hay poder aquí esta noche. ¡Wow! ¡Wow! Who's next? ¿Quién viene? This lady. She couldn't see clearly. She couldn't count fingers, evangelist. Wow. Now she can see. She can count fingers. Ella no podía ver, no podía contar los dedos, no podía ver, dice. Contanos qué pasó. Ya hace una semana que vengo con mucho dolor de vista. No veía, casi todo nublado. Mucha presión, presión total. Hoy vine así, con mucho dolor. No podía ver, no podía estar en la presencia del Señor de tanto dolor. Cuando usted dijo que ponga la mano en la vista, puse, oré y sentí así. Una cosa que me sacó todo y abrí, se me fue todo el dolor. Wow, when you pray and you say put your hands, she put the hand, she feels something that went through her eyes and opened her eyes and she can see good now and don't have more pain in the eyes. Wow. She feel todo pain. Todo me dolía, impresionante, me dolía todo. Pressure, pain in the eyes, and she couldn't see. Jesus is healing eyes tonight. Jesús está sanando los ojos de esta noche, la vista. Can she see me clearly? Can she see? ¿Lo podés ver bien a él? ¿Lo podés ver bien? ¿Lo podés ver bien? Yes. Before she couldn't see me clearly. Antes no lo podía ver. Veía todo nublado, veía de lejos. Everything blurry, very blurry, very blurry. But now you can see me. Ahora lo puedes ver bien. Ahora te puedes ver bien. Yes, can see you. Put your finger on my nose. Poné tu dedo en su nariz. Here we go. Muy bien. Wow. Wow. Thank you, Lord, for your mighty power, miracle power. Gracias, Señor, por tu poder en esta noche. Oh yes, there's power here tonight. Hay poder acá esta noche. Totally blind in the right eye. She can see now. Ella estaba totalmente ciega en su ojo derecho. Yo tengo del ojo derecho, a mí me había detectado miopía. O sea, veo de lejos. Wait. Hello, give us microphone volume, please. Más volumen en el micrófono, por favor. Del ojo derecho yo voy perdiendo la vista porque tengo un lado usar anteojo de aumento. Yo de lejos no distinguía, veía nublado, veía así borroso. Yo de ahora que estuve ahí, que oré, puse mi mano, sentí un calor y yo me tapo y ahora yo puedo distinguir bien de lejos lo que está allá. Wow. Y no me veo nublado. Wow. 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 What happened? What happened? Look at her crying. Wow. Pastor, tell us what happened. Ella no podía ver con su ojo derecho. She couldn't see with the right eye. And now when you pray, she pray and now open the eyes and she can see clearly everything. Wow. Ella puede ver todo claro ahora. Wow. Say it again in Spanish for everybody to hear. Ella puede ver. Ella dice que vino con una miopía que no podía ver nada, casi no veía nada, ceguera casi. De este lado. Del ojo derecho. Del ojo derecho voy perdiendo cada vez más. Y mi hija también tiene ese problema ahora y yo vine con ella para orar porque ella ahora usa anteojo.
Y cuando estaba ahí, yo le decía a ella, cuando acá el pastor decía, pónganse la mano, yo le dije a ella, ponete tu mano y orá en tu vista. Amén. Y yo empecé a orar en mí y sentía el fuego que salía de mi mano. Y empezaba a sentir ese calor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y me temblaba toda la mano y sentía las piernas como que me temblaba. ¡Wow! Y recibiste. Yo ahora agarro y empiezo y yo de acá veo que ahí dice, hice invasión. ¡Wow! Ni yo veo eso. Allá hay uno que tiene una remera, que tiene una letra que dice Imbo. ¡Wow! No, increíble, tremendo, tremendo lo que Dios hizo. No voy a usar más anteojos. No voy a usar más anteojos, ya dicen. ¡Wow! Gloria a Dios por lo que Dios hace. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Fantastic. Fantástico. Amazing. Is it fantastic to you? Yeah, fantástico es fantastic. Is it fantastic to you? Oh, yeah, it is amazing. It is. Es fantástico para mí. Unbelievable. Increíble. It is for everybody. ¿Para ustedes es algo fantástico lo que está pasando? It's fantastic to me. Es fantástico para mí. Jesus is a healing Jesus. Jesús es un Jesús sanador. Jesus is a healing Jesus. Jesús es un Jesús sanador. Y que pasen, que pasen. ¿Está sano? ¿Hizo un milagro? Y que pasen. Ah, no, bueno. I feel like having a crusade. Siento que estoy en una campaña, una cruzada de milagros acá. Lift up your hands, my dear. Levanta tus manos. Thanks, Jesus. Gracias, Señor. Thanks for your kindness. Gracias por tu bondad, Señor. Thanks for your mercy. Gracias por tu misericordia. Oh, hallelujah. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bidia, what is happening? Evangelist, for 2 months this lady could not walk because of back pain. Pain. Back pain. She was carried here today. She was what? She was carried here today on a moto. Ella por 2 meses no podía caminar, no pudo caminar por 2 meses por el dolor de cintura. Y hoy Dios la sanó. Dice que acá la tuvieron que traer alzada. Y hoy Dios la sanó. She couldn't walk for 2 months. Wow. And now, are you happy tonight? ¿Está feliz esta noche? Amén. Sí, re feliz. Why are you happy? ¿Por qué está feliz? Porque Dios me sanó la cintura. Hace 2 meses quedando así. Y ahora no me duele más. Jesus healed me. Jesus has healed me. Yeah, Jesus healed me. Wow. Wow, dale un aplauso Thank fuerte, Señor. Amén. Wow. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. There's power in the Hay poder name en of el Jesus. Nombre de Jesús. Hay poder. Power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre. Many miracles tonight. Muchos milagros esta noche. Many miracles tonight. Muchos milagros esta noche. What happened to you, mama? ¿Qué pasó? Yo hace años que estoy con operaciones. Sigue todavía saliendo. Somebody couldn't hear. Somebody couldn't hear. Hay alguien que no podía oír. Till you. Y Dios te va a sanar. Where are you? ¿Dónde está ese que no podía oír y Dios te sanó? You couldn't hear. Vos no podías oír. But now you can hear. Pero podés oír. ¿Vos sos vos? Now you can hear. ¿Quién es el que antes no podía oír y ahora puede oír? Come. Vení acá el que no oía. Y ahora puede oír. If God has healed you, come. Y Dios te sanó. ¿Quién es? Vengan, por favor. ¿A dónde está? Levante la mano. Hace dos veces ya volvieron otra vez a operarme acá. ¿Qué problema tenía en el ojo? Es de piel, pero me dijeron que es cáncer de piel. Oh, she had cancer on the skin. Cancer. Skin cancer. Skin cancer. This lady had skin cancer. Skin cancer. Is it gone? ¿Y se fue? ¿Se fue? Yo hace poco tenía que ir al doctor, pero yo ya no me quiero operar más. Everybody stretch out your hand towards Amen. This lady. Como si fuera un fuego acá. Ella sintió un fire here. And she don't want to go more surgeries, she don't want more doctor, and now Amen. She feels fire. She feels a fire on her face. Ella sintió fuego en su cara. Jesus, thanks en el for nombre healing. De Jesucristo. Thanks for your power. En el nombre de Jesucristo. Jesus name. Oh yes. Sí, sí. Sana, en el nombre de Jesús. Amén. Bidia. Back pain. 5 years of back pain
disappear tonight. 5 años de dolor de espalda desaparecieron esta noche. Wow. Is it true? ¿Es verdad? Sí, acá me dolía y se me fue todo. Se fue todo el dolor, se fue todo. Fuerto. Se fue todo el dolor. Bend over. A ver, agachate. Wow. Levantate. Agachate, levantate, bend date over. Vuelta así, date vuelta así. Is the pain gone? Se fue todo el dolor. Fuerto. Se fue todo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In the name of Jesus. Thanks wow. for your mighty power. Gracias, Señor, por tu poder. Somebody couldn't hear. Bueno, podías oír. Can you hear now? No podías oír. ¿Puedes oír ahora? Sí. What is happening? ¿Qué pasó? Ahora escucho mejor. Puedo escuchar. Better. It's better in my ear. Hace mucho tiempo, o sea, desde chiquita, yo tenía perforado el tímpano. For my young age, I had problem in my ears. I couldn't hear. I have a perforation in my ear. And what happened tonight? ¿Y qué pasó esta noche? Ahora puedo escuchar más. Ahora puedo escuchar más, dice. Now I can hear more. Now she can hear. Yeah, ahora puedo escuchar. Wow. Thanks. Wow, dale un aplauso fuerte a Dios. Thanks. But this is not the one, there's somebody else. Hay alguien más. Hay alguien más todavía que el Señor sanó, que no está pasando. Pasa, Dios te sanó del oído, ahora puedes escuchar. There's somebody else you couldn't hear. Hay alguien acá que no podía escuchar. God has opened your ears. Y Dios abrió tus oídos. Pasa, por favor. Quickly come. Biria, what is this? For 5 years, this young lady has been limping because of pain in her ankle. Tonight, after the prayer, it has disappeared. Wow. The pain has disappeared. Por 5 años ella rengueaba por... Por 5 meses ella estaba rengueando porque tenía dolor en el taco, ¿eh? Un sobrehueso, un espolón en el talón y desapareció. Se acalambraba, no podía caminar. No podía dormir, no podía correr, no podía caminar. Encima que tengo mi bebé, lo alzaba y era impresionante el dolor. ¿Y qué sentiste ahora? ¿Qué sentiste esta noche? No siento nada ahora, pero yo vengo orando, venía orando, orando por esta, para que Dios sane, porque yo me manejo caminando, trabajo de limpieza y lo que me sostiene los pies. ¿Y hoy viniste con ese dolor? Ayer no pude estar parada mucho tiempo, incluso por el mismo dolor, y hoy... ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios hace! Wow, what happened? She couldn't walk for five months because he had a bone, an overbone or something like that. Wow. That she couldn't walk, it was impossible. And now she's healed. Healing in the name of Jesus. Sanidad en el nombre de Jesús. Oh, thank you. Gracias. All those wearing the jersey should come to me. Those people. Todo lo que tiene la bandera argentina, la camiseta argentina, vengan acá por favor. Lo que tiene la camiseta argentina, la señora ahí que tiene la camiseta argentina, vengan por favor. Todo lo que tiene la camiseta argentina, todo con la camiseta argentina. Vos también que tenés la camiseta argentina. Those in the jerseys. Todo lo que tiene la camiseta argentina, vengan por favor. Pidia, what is happening? Basen. Evangelist, 13 years of back pain disappeared tonight after the prayer. Wow. All those in the jersey, come and line up behind me. Vengan todos los que tienen la remera de Argentina. Todos los, vos también vení. I'm going to pray for all of you. Welcome. Is this your jersey as well? Okay. Come, these ones, come. Vengan, vengan todos, vengan acá todos los remeros. Venga rápido. This shows I'm in Argentina. What? Ah, esto muestra que yo estoy en Argentina, ¿eh? Este es el testimonio de que yo estoy en Argentina. What happened to this lady? ¿Qué pasó? Tenía mucho dolor de cintura, vine re mal esta mañana, pero lo mismo vine a servir. Y bueno, a ver, cuando empezó a orar por sanidad, yo sentí un calor acá en mi cintura y se me fue, porque hace 13 años que yo tengo este dolor de cintura después que tuve a mi nena y ahí no podía hacer nada. Ahora sentiste que fuiste sana. Totalmente. ¿Desapareció el dolor? Wow, gloria a Dios, tremendo lo que Dios. Back pain for 13 years and now it's gone. Is the pain gone?
Jesus, thanks. Thanks, Jesus. Thanks, Jesus. Thanks. Oh, yes. Oh, sí. Are we done? ¿Hay algún testimonio más? ¿Uno más? One more. One more. So many miracles tonight. Muchos milagros esta noche. This one is for you, they say. This one is for you, they say. This one is what? It's a gift for you. A gift for me? Yeah, oh, thank you. What happened to you, my dear? ¿Qué pasó con usted? Tenía mucho dolor acá. Me dijeron que me querían extraer el útero. Ayer estaba con mucho dolor y hoy también y con mucho sangrado. Ya perdí los años que vengo sufriendo de esto. Hoy no me duele nada y no tengo sangre. Wow. Wow. She have the uterus. The doctor went to take the uterus. It's just bleeding, but now it's gone. Back pain. Another back. Lift your back hands. Back pain has levanta disappeared. Levanta la mano. Lift your hands. Levanta la mano. Why is he putting his phone there? ¿Por qué pone tu teléfono ahí? Put your phone away. Pone en otro lado tu teléfono. Sí, ahí. ¿Así? ¿Qué es eso? ¿Qué? Esta es la última vez que me operé. Llevo una fístula perineal. ¿Y desapareció eso? Desapareció. Acá tiene un papel donde dice sus operaciones y el problema que tenía. Cuatro veces me operé y parecía que estaba bien y hace una semana por ahí estaba inflamado toda la parte del colon. ¿Y ahora qué pasó? Desapareció todo. ¿Desapareció? A ver, movete, ¿qué no podías hacer? ¿Qué no? Me hacía doler la cintura todo. ¿Qué no podías hacer? Y agacharme hasta más. Bueno, a ver, agachate, hacete todo lo que... A todo, mira, se desata, se atan los cordones, todo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Levanta las manos. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ver, salgan todos los que no tienen, o sea, no tapen a las remeras de Argentina, no tapen las remeras. Oh yes. Oh sí. What's happening here? ¿Qué pasó acá? She had pain in her eye. Yes. The pain has disappeared. Eye healing. Yes. Ay, se sanó de los ojos. Tenía dolor en los ojos this y desapareció. Lady was healed in her eyes. Esta dama fue sanada de los ojos. Pain in the eyes. Tenía dolor en los ojos. Lift up your hand, mama. Levanta tus manos. Jesus is touching your life. Jesús toca tu vida ahora. Thanks, en el nombre de Jesús. Thanks, en el nombre de Jesús. Lift your hands up, my Argentinian. Levante la mano todo el equipo de Argentina acá. Levante las manos el equipo de Argentina. An ear healing. What is this? ¿Qué pasó? She couldn't hear in one ear for 2 years. Yes. When you spoke, she's received her healing right now. Come, my dear. Ella no podía oír por dos años, no podía oír. ¿Qué pasó? Los 12 años que no oía, no tenía auditivo del lado derecho. Desde los 12 años, from the age 12, she couldn't hear for the right ear. Thanks. She couldn't hear from the age of what? 12. And now she can hear. And now she can hear. Ella puede oír de los 12 años, no podía oír, dice. She was 8 years old. She couldn't hear. Ella no podía oír. And Jesus has touched her. Y Jesús la sanó. Are you surprised? ¿Estás sorprendida de lo que hizo Dios? Sí, porque hace 2 años que yo me establecí en la iglesia y la verdad que no esperaba muchos milagros de pronto en mi vida. Wow. En un año el Señor me sorprendió, yo ya no podía tener más bebé y me dio un bebé, ahora la wow. sanidad del oído wow. y todo. Wow.
What did she say? God did great thing in her life. She had 2 years in church. And God is surprising her every day more and more and more. First, she could get pregnant, and now God today healed her ears. Ears are healed. Lift your hands, my dear. Levanta tus manos. Power belongs to God. El poder le pertenece a Dios. Receive. Recibí. Receive. Recibe. Receive it. Recibe. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Power belongs poder to God. De Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Oh yes. Oh sí. Oh yes. Uf. Lift your hands. Levanta tus manos. Lift your hands. Levanta tus manos. Lift your hands. Levanta tus manos. Thanks. Gracias. Thanks. Gracias. Thanks. Gracias. A change. Hay un cambio. A change. Hay un cambio. A change. Hay un cambio. Change. Hay un cambio. Oh, yes. Sí, change. Sí. Hay un cambio. Change. Hay un cambio. Change. Hay un cambio. Change. Hay un cambio. Nobody should go down. Just stay here. No se bajen, quédense acá. Everybody stay with me. Estén acá, quédense acá. Touch. Tócalo, Señor. Touch. Tócalo. Touch. Tócalo, Señor. I see power. Veo poder. Power. Veo poder. Power belongs veo to God. Poder. Power belongs to God. El poder le pertenece a Dios. Power belongs to God. El poder es de Dios. Kalama baba shaba baba balasunga de Loma. Tasmarigo. Yes. Sí. Watch out. Watch out. Cuidado. Receive. Cuidado. Recibe. Receive. Recibe. Receive. Recibe. Oh, oh yes. Oh sí. Oh yes. Recibe. Recibe. Receive. Recibe. Something from the Lord. Recibe algo de Dios. Something from the Lord. Algo de Dios. Take it now. Ahora recibe. Oh yes. Take it now. Tócalo. Tócalo. Flowing. Tómalo. Flowing. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Oh, está, está fluyendo, está fluyendo. Come to me. Vení acá. Uf. Come to me. Vení a mí. Oh. Uf. Power. Ahora toca poder. Power. Poder de Dios. Uf. Watch out, watch out. Uf. On this side. Acá de este lado ahora. On this side. Oh, este lado ahora. Ush. Thanks. Toca, gracias, thanks. Señor. Gracias, Señor. I want those in the chassis. Todo, quiero que estén acá adelante. In the chassis. Que estén adelante lo que tienen la remera chassis. Argentina. Come to me. Todo, todo lo que tienen remera argentina, those vengan adelante. Uf. Hay todo, todo, todo. Todos, todo lo que tienen remera argentina. Ush. God wants. No, no, no. Go back. No, vayan un poco más atrás. Vayan más atrás. Go back. Vayan más atrás. God wants me to pray for those in the jerseys. Quiero orar por todo lo que tiene la remera argentina. Yes, you should have worn a jersey tonight. Usted hubiese puesto una remera argentina esta noche. Oh, sí, thanks. Sí, señor, en el nombre. Look at that. Look at that. Ahora, look at that. Ahora. Look at that. Look at that. Sí, señor. Oh, yes. Oh, sí. Power. Poder. No, no, don't hold it, poder. Thank you. Poder thank de Dios. You. Poder, thank gracias. You. Gracias, gracias. 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 I see power. Yo veo poder. Power. Veo poder. Power. Veo poder. Power. Veo poder. Receive power. Recibí poder. Receive power. Recibí poder. Receive power. Recibí poder. Receive power. Recibí poder. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Recibe. Mama, baba, bala, baba, shala, mama, baba. Oh yes. Recibe poder. Oh yes. Oh sí. Oh yes. Oh sí. Thank you, Lord. Gracias, Señor. There are some in the jerseys I have not prayed for. They are standing at the back. They should come to the front. Quiero que los que tienen la remera argentina que todavía no fueron orados que pasen adelante. Todos los que no fueron orados, los que no fueron orados. Please go back. Otherwise we will fall down. Por favor. Y los que ya fueron orados, muévanse para atrás. Muévanse para atrás los que fueron orados. Y los que todavía no lo oró, vengan para adelante. Tonight is Jersey night. Esta es la noche de la remera de Argentina. Es la noche de la remera.
Please go back, go back. Váyanse para atrás, vayan para atrás, por favor. Retrocedan, uf, retrocedan un poco. Lift up. Levanta. Power. Poder. You see? Uf. Contact. Poder. Contacto. Contacto. Déjela ahí. Thanks. Gracias. Thanks. Gracias, gracias. Thanks. Gracias. Thanks. Gracias. Thanks. Gracias. 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 Oh yes. Oh yes. It's flowing. Está fluyendo. It's flowing. Está fluyendo. It's flowing. Está fluyendo. Watch out. Guarda. Watch this guy. Guarda, guarda. Thank you, Jesus. Oh, power. Poder. Jesus. Poder de Dios. Recibe poder. Recibe poder. Recibe poder ahora. Recibe poder ahora. Recibe poder. Recibe poder, 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 recibe poder, recibe poder, recibe poder, yes, sí, yes, sí, thanks, gracias, thanks, gracias por el poder, gracias por la gloria, gracias por el poder, gracias por la gloria, gracias por el poder, gracias por la gloria, gracias por el poder. Gracias por la gloria. Gracias por el poder. Variando la mamá. Andele macaparale. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Lo que no tiene lo oficial. El poder es de Dios. El poder es de Dios. Tócalo. Por siempre. Por siempre. Cambio por siempre. Cambio por siempre. Cambio para siempre. Cambio para siempre. Cambio para siempre. Gracias por tu poder. Gracias por tu gloria. Cambio por siempre. 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 Cambio por siempre.
cambio por siempre. Cambio por siempre. El poder me pertenece a Dios. Bueno es el Señor, su misericordia es eterna. Bueno es el Señor, y su misericordia es eterna. Bueno es el Señor, siempre, siempre. Sus manos. Lift your hands. Todos levanten sus manos. Father, Padre, thank you for your miracle power. Gracias por tu poder de milagros. Thank you for your mighty power. Gracias por tu grandioso poder. Everybody receive the Holy Spirit. Todos reciban el Espíritu Santo and the power of God. Y el poder de Dios to be preachers, para ser predicadores and teachers, y maestros and healers, y sanadores. En el nombre de Jesús. Nunca van a ser los mismos otra vez. Nunca los mismos. En el nombre de Jesús. God bless you. Dios lo bendiga. Amén. Aleluya.